La evolución de las energías renovables marinas en los próximos años pasa por fundamentalmente una reducción de los costes para la energía eólica marina y por otra parte pasa por una demostración de las energías renovables que están asociadas al oleaje y a las corrientes en cuanto a fiabilidad y en cuanto a que son capaces de operar durante un periodo largo en el mar. Las energías renovables marinas tienen como ventajas fundamentales frente a otras fuentes de energía precisamente el que se ubican en el mar. Y esto es lo que supone es que no existe un conflicto de utilización del espacio como puede existir en tierra cuando se instalan centrales de producción en el entorno terrestre. Y por otro lado también la ventaja que tenemos es que la producción se puede acercar al consumo, con lo cual podemos atender las necesidades de energía de una forma más eficaz, especialmente por ejemplo en ciudades costeras con gran consumo de energía. En los próximos 5 años, las iniciativas y los retos que me gustaría ver cumplidos en el entorno de energías renovables marinas tienen que ver, por una parte, con demostración de nuevas tecnologías, como pueden ser la eólica flotante. Me gustaría ver parques eólicos, nuevos parques eólicos que demuestran esta tecnología y su grado de madurez. Por otro lado, me gustaría ver iniciativas que acercan a distintos centros en distintos países, como es el caso de Tecnalia y Catapult, trabajando juntos, compartiendo información y prestando un mejor servicio a las empresas que trabajan en este entorno. Y en el entorno de las energías de las olas y corrientes, pues me gustaría ver proyectos que demuestran la viabilidad de estas tecnologías y su operación en las condiciones marinas sin problemas significativos. En el sector de las renovables offshore hay actualmente muchas oportunidades. Por una parte, tenemos oportunidades desde el punto de vista de empresa, de desarrollo de nuevas tecnologías que den respuesta a los retos que están planteados principalmente en cuanto a reducción de costes, a operación en el entorno marino. Y también existen oportunidades en el ámbito de la investigación. Por lo tanto, es un entorno muy adecuado para dinamizar la colaboración, además, entre la empresa y el ámbito de la investigación y el sector público también, para desarrollar mecanismos adecuados que faciliten el desarrollo de las energías renovables marinas. En Orec Catapult, nuestra principal labor es la de apoyar a las empresas del sector de las energías renovables marinas para desarrollar productos que se puedan introducir en el mercado. Y todo ese entorno, toda esa actividad se desarrolla teniendo en cuenta que lo que buscamos es una reducción de costes y que las energías renovables marinas puedan competir en costes con otras fuentes de energía. Para mí un caso de éxito en las energías renovables marinas es la reducción de costes de los parques eólicos offshore. Recientemente hemos realizado un estudio en Catapult que demuestra cómo desde el año 2010 aproximadamente hasta hoy ha habido una reducción muy significativa en el entorno del 30% del coste de la energía producida con los parques eólicos marinos en el Reino Unido. Y esto es un ejemplo del grado de madurez que está alcanzando este sector, lo cual contribuye a disipar dudas en cuanto a la inversión que hace falta para desarrollar las energías y el hecho de que cada vez tenemos más inversores procedentes de distintos ámbitos invirtiendo en la energía eólica offshore es otra prueba del éxito de esta tecnología. Pues el capítulo de energía eólica de la Agencia Internacional de la Energía, del cual soy chairman, consiste fundamentalmente en una colaboración internacional para la promoción de las energías renovables y nuestro trabajo se centra fundamentalmente en determinar cuáles son los temas en los que debemos enfocar nuestras actividades de I+D de forma conjunta. Actualmente somos 24 países que trabajamos en este entorno y que identificamos proyectos y actividades de I+D que tienden a enfocarse o a centrarse en las principales barreras que tiene la energía eólica. Por lo tanto, es un entorno de colaboración y es un entorno en el que, como resultado, lo que hacemos es publicar guías de buenas prácticas que en muchos casos se convierten en estándares al paso del tiempo. La relación que Orec Catapult tiene con Tecnalia está enfocada en iniciativas europeas,
son actividades de I+D conjuntas que venimos realizando durante los últimos años en distintos aspectos, en tecnologías relacionadas, por ejemplo, con la integración en red, en tecnologías relacionadas con métodos de ensayo innovadores. Y lo que hacemos ahora, mediante la formalización de este acuerdo entre Ore Catapult y Tecnalia, es darle una dimensión más estratégica a esta relación, lo cual nos permite planificar de forma conjunta nuestras actividades y ofrecer una respuesta mucho más eficaz a los retos de las empresas y del sector, tanto en el Reino Unido como en España y en general en el ámbito de las energías renovables marinas.